A continuación, vamos a tener la participación de Edith Amarilla, Celso Albo, Anabel González, Ronaldo Rodas y Claudio Pelayo, con el trabajo sobre calidad microbiológica de quesos frescos y maduros comercializados en la ciudad de Caaguazú, Paraguay. Adelante. Bueno, el tema, como ya había dicho, es la calidad microbiológica de quesos frescos y maduros comercializados en la ciudad de Caaguazú, determinando así la incidencia de Escherichia coli y Salmonella el género en el mes de agosto del año 2022. Bueno, primeramente, el queso, al igual que otros productos lácteos, pertenecen al grupo de alimentos de mayor riesgo para la salud humana, ya que las características que presenta este producto, este alimento, y su composición favorecen el incremento de microorganismos, ya sean benignos o patógenos, dependiendo de su necesidad, ¿verdad? O asimismo de toxinas contaminantes, pudiendo provocar enfermedades en el consumidor. El análisis microbiológico permite facilitar el número de bacterias presentes, reflejando así las condiciones sanitarias, asimismo si son aptas o no para el consumo humano. El queso, asimismo también, es uno de los alimentos con mayor índice de consumo a nivel internacional, debido principalmente a sus características, ya sean sensoriales o nutritivas, que difieren entre cada tipo de queso. Se estima que aproximadamente existen unas 2.000 variedades de queso. Y en el año 2021, en Paraguay, la producción oficial de leche alcanzó 650 millones de litros, de los cuales el 14%, o sea, 91 millones de litros, se destinan a la producción industrial de diversos quesos, según los datos de la Cámara Paraguaya de Industria Láctea. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? Bueno. Perdón, estoy con un poco de gripe. Bueno. Asimismo, también la calidad microbiana y la seguridad alimentaria son factores importantes. El incumplimiento de las normas alimentarias también llegará a afectar la salud humana y la calidad de vida de las personas. Por tanto, para garantizar la seguridad y bienestar, es necesario realizar un monitoreo constante de los niveles en que se encuentran estos microorganismos en alimentos para poder verificar si existe o no contaminación, ya sea por estas bacterias o por otras, ¿verdad? Que en caso de que estén presentes, pueden conllevar a desarrollar enfermedades o intoxicaciones que se pueden propagar a través de los alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo principal tenemos analizar la calidad microbiológica de quesos frescos y maduros comercializados en la ciudad de Caaguazú, a partir de la determinación de Escherichia coli y Salmonella en el mes de agosto de 2022. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro marco metodológico, el presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, transversal, el diseño es no experimental y se encuadra dentro del nivel descriptivo. La población la constituyen los quesos comercializados en la ciudad de Caaguazú y la muestra estuvo constituida por 500 gramos de 16 quesos de 6 tipos diferentes de quesos, adquiridos de distintos puntos de venta de la ciudad de Caaguazú, Paraguay. Bueno, se utilizó un muestreo del tipo probabilístico para colectar los quesos y para el cultivo de los quesos fueron utilizadas placas Petrifil de la marca 3M. Siguiente, por favor. Bueno, presentamos nuestros resultados. Siguiente. En la primera tabla, la tabla número 1, la cual corresponde al queso mozzarella, verificamos la presencia de Escherichia coli en un factor de unidades formadoras de colonia, en donde tenemos principalmente las muestras número 01 y las muestras número 03, no se presentaron crecimientos de colonias moradas, las cuales son propias de la morfología de Escherichia coli en este tipo de placas. En la muestra número 2, 02 ml, se observó el crecimiento de colonias moradas, obteniéndose conteos que sobrepasan los parámetros establecidos por las normas paraguayas. La norma paraguaya NP-269, que se encarga principalmente de los quesos y de los requisitos generales de este. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, continuando con el queso mozzarella, en la tabla número 2 tenemos se presentan los resultados de tres diferentes marcas distintas, obviamente, codificadas para salmonella, donde no se observó el crecimiento de colonias sospechosas en el medio utilizado. Entonces, como criterio de aceptación, tenemos la ausencia total en estas tres muestras. Siguiente, por favor. Continuamos con el queso paraguay. El queso paraguay es un queso de aquí, de la región, donde principalmente se utiliza leche entera y además de eso es un queso que principalmente se consume fresco en diversas comidas, ya sean frías o calientes. Bueno. Continuamos con la tabla 3, en donde tenemos las muestras 07, 08 y 09, donde nos muestran que dos de esas muestras son artesanales y una es industrial, analizadas para la identificación de Escherichia coli. En la muestra 07 no se observaron crecimientos de colonias moradas propias de la morfología de Escherichia coli, y en las muestras 8 y 9 se observó el crecimiento de colonias moradas, obteniéndose conteos que sobrepasan los parámetros establecidos. Dicho además que la muestra donde no se observa crecimiento es la muestra de carácter industrial. Siguiente, por favor. En la tabla número 4, observamos los resultados con relación al queso Paraguay, sí, con el total de tres muestras, de vuelta, dos artesanales y una industrial, analizadas para la identificación de salmonela. En la muestra 08 y 09 se observaron crecimientos presuntivos. Estos crecimientos presuntivos nos dan a la idea de que se tienen que hacer análisis confirmatorios para para afirmar la presencia, para confirmar la presencia. Y en la muestra 07 no se observaron crecimientos de colonias sospechosas en el medio utilizado. Siguiente, por favor. Pasamos en este caso al queso parmesano, en donde para la determinación de Escherichia coli, observamos que se cumplen todos los parámetros establecidos. Siguiente. Asimismo, para salmonela también podemos observar que se cumplen todos los parámetros establecidos. No se observó crecimiento de colonias sospechosas para salmonela en el queso parmesano. Siguiente, por favor. Para el queso cheddar. Para el queso cheddar tenemos principalmente los resultados de tres muestras de diferentes marcas para analizar la identificación de Escherichia coli. No se observó crecimiento de ninguna colonia en ninguna de las muestras, con lo cual indica que se cumplen con las especificaciones. Siguiente, por favor. Asimismo, para la determinación de salmonela, tenemos que las tres marcas cumplen con los criterios de aceptación o ausencia de crecimiento de bacterias. Bueno, siguiente, por favor. Para el queso azul o Roquefort, tenemos de la misma forma, se presentan los resultados de diferentes marcas analizadas para la identificación de Escherichia coli, en donde no se observó el crecimiento de esta bacteria en ninguna, también cumpliendo con las especificaciones. Siguiente, por favor. Y para Salmonella también tenemos ausencia de crecimiento en el queso azul o Roquefort. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, teniendo esto en cuenta, en las muestras número 1 y número 3 se observó crecimiento de colonias moradas propias de la morfología de Escherichia coli, y en la muestra número 2 se observó crecimiento de colonias moradas, obteniéndose conteos que sobrepasan los parámetros establecidos por las normas paraguayas. Eso por parte de la primera muestra de estudio. Luego tenemos los resultados para el queso mozzarella, con un total de tres muestras diferentes analizadas. No se observaron crecimientos sospechosos. Bueno, con ello tenemos que se cumple con las especificaciones de la norma paraguaya 269. En caso del queso cuartirol, perdón, del queso Paraguay, en el total de las tres muestras analizadas,
solamente aquella muestra que es de carácter industrial cumple con los parámetros requeridos, aquellos que son de características, o sea, de preparación artesanal, se ve que no están cumpliendo con todas las características, ya sea en algún punto del proceso de fabricación o del proceso de transporte. Bueno, luego pasamos. Sí. No se observaron además crecimientos de Escherichia coli y Salmonella en las demás muestras, además del queso paraguayo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene una pregunta aquí en el chat. Dice, los quesos comerciales supongo tienen conservadores. En el caso de queso fresco fabricado artesanalmente, ¿cuánto tiempo considera usted que se debe almacenar refrigerado? Bueno, para el hecho de quesos frescos se puede tener hasta un máximo de 45 días, es lo normal, para su almacenado en frío. El transporte también tiene que cumplir justamente con esta cadena de frío para poder tener la seguridad, la veracidad de que se está cumpliendo con todas las normas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si en el Face haya preguntas. ¿Cuál de los quesos que nos presentó tiene mayor demanda de consumo ahí en su ciudad? Profesor. Aquí en la ciudad, así como también dentro del país, el queso paraguay es uno de los que tienen mayor demanda y también el queso mozzarella, que son los que más se utilizan. El queso paraguay se utiliza para comidas tradicionales, ya sea de características calientes o frías. Y el queso mozzarella, en donde en casi la totalidad del Paraguay también se consume en pizzas o en sándwiches, que tienen mucha relevancia, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿a qué le llama quesos frescos y a qué le llama quesos madurados? Si es tan amable, por favor. Bueno, consideramos quesos frescos a aquellos que tienen una fabricación en donde el proceso ha sido de un corto periodo de tiempo, supongamos, como ya había dicho, de unos 45 días. Luego de ello, ya pierde ciertas características y se va adquiriendo otras, como por ejemplo, características sensoriales, sabor, un tanto más preparado, más característico, más fuerte. Y también, obviamente, la pérdida de suero por parte del queso.